¿Esto qué? ¿Qué? En este caso encontramos un equipo tipo trípode que nos sirve para hacer rescate en espacios confinados, llámese alcantarilla, llámese un colapso de un edificio. Este trípode se nos facilita por la medida que tenemos diferentes edificios. Bueno, cual nos, hablamos allá, pues. Nos aplica que si tenemos una piedra a esta altura, las otras dos patas están a la misma distancia, pero entonces esta la podemos subir hasta acá, de cierto modo que este nivel nos quede siempre en el centro para hacer un sistema. En este caso que tenemos un polipasto, tenemos cuatro poleas dobles que queda un 8 a 1 para hacer menos fuerza, elevar un, depende el objeto o el paciente que le tenemos evacuar. Es diferente llegar a evacuar, a subir una persona al tiro de brazo, a llegar a subirla de esta forma, que solamente vamos a hacer una octava parte, que solamente con un solo brazo sube. Contamos con un freno que es para que nos recupere lo que ya estamos haciendo el recorrido, no perdamos, que si yo llevo mucho rato haciendo el ejercicio, pero yo me canso, yo no puedo soltar los brazos un ratito, descansar, hacer el ejercicio, hacer movimientos, y puedo después volver, continuar, sin perder el recorrido que ya le he hecho, la fuerza que ya le he hecho, que necesitamos devolver un poquito, que es muy fácil, se le hace hacia abajo, se levanta acá y se va bajando la cuerda automáticamente, y nos va soltando. Para este ejercicio utilizamos una placa multianclaje o garra de oso, para hacer el ejercicio doble, una arriba, la otra abajo. Utilizamos mosquetones. Este equipo se utiliza con la camilla canasta, también para el equipo operaciones helicoportadas, rescate helicoportado. ¿Por qué nos sirve? Porque si llegamos, tenemos helicóptero, resulta que hace mucho viento, entonces él nos empieza a dar vueltas. Con este equipo que tenemos acá nos va a permitir que de las vueltas que dé, no se nos va a enrollar ni a dañar la cuerda ni los equipos que tenemos haciendo este recorrido. Al momento de hacer un rescate, esta nos sirve para hacer rescate en aguas también, puesto que tenemos una mallita la cual no nos va a permitir que se nos empose el agua. Al momento de hacer un rescate tenemos que utilizar la camilla rígida o tabla para inmovilizar al paciente, luego lo subimos a la canasta, podemos cargarlo en manos o colocarlo con estas correas. El trípode tiene la función, la cadena que tiene hacia alrededor es para evitar de que se nos abra y se nos pueda dañar el recorrido. La cuerda que tenemos para esta es una estática de 13 milímetros, la cual nos facilita, que nosotros recuperemos lo que recuperemos que de ahí. No tenemos la dinámica, que es una cuerda que elonga, que si yo recupero tanto así, ella se me va a volver así. Entonces, lo que se recupera, se queda. De manera que es mucho más facilidad para trabajar esta cuerda estática. El equipo de alturas. Esta cuerda también se nos facilita junto con este equipo de alturas para hacer una extracción por una pared, por una torre. Tenemos un equipo Yumar, que es para ascenso. Si yo necesito subir, tengo Yumar derecho y Yumar izquierdo, subo por la cuerda. Este equipo tiene una facilidad, que él tiene unas muelitas, aquí la podemos observar, que son las que se entran en la cuerda sin dañarme la fibra, sin perjudicarme la cuerda, puesto porque la necesito para más operaciones. Al momento de que la bajo, él permite que sube, pero no permite regresar. Permite que sube, pero no permite regresar. Está configurada para esta mano, para la mano derecha. Entonces, en este caso lo estamos utilizando como freno. ¿Por qué? Porque llegamos, el ejercicio sube y ahí queda frenado. Eso en cuanto al equipo que tengo acá, pues para conocimiento de este señor que utilizamos aquí en rescate de estructuras colapsadas o espacios confinados. Bueno, gracias.